Normal, sigo siendo normal. ¿Qué le pareció la nueva propuesta de Ciudadano, José Luis Félix, como alcalde de Cajeme? Pues veo una propuesta elocuente, buena. Creo que el reto que asume Faustino es grande. Tiene una comunidad, todos sabemos los problemas tan serios que tenemos, ¿no? De seguridad. Hola. Yo creo que en esto es importante sumar las diferentes fuerzas, ¿verdad? De aquí de la comunidad para tratar de ayudarlo a sacar adelante este gran compromiso para los ciudadanos aquí para Cajeme. El hecho que la gobernadora y el presidente municipal de Cajeme sean priistas, ¿es una buena indicio de que Cajeme le va a ir mejor ahora? Pues, y te faltó decir también el gobierno federal. También. ¿Eh? Así que viene. Pues fíjate que coincidentemente así fue en la primera etapa de gobierno de Manolo Barro. Ajá. Era porque estaba aquí, había gobierno municipal panista, gobierno estatal panista y gobierno federal panista también. Sin embargo, pues ya viste que las condiciones no necesariamente va a suceder eso, ¿verdad? Eso es lo que yo quisiera concluir. Yo creo que es bien importante el sumar aquí al interior de la comunidad, el sumar los sectores productivos, el sector social, las diferentes fuerzas políticas. Uh-huh. Y juntos construir el Cajeme que realmente queremos, más que lo otro puede ayudar, pero sin ese factor, sin ese ingrediente aquí interno nuestro, va a ser difícil. Es muy importante que el encono que existe en la comunidad, pues logremos sacar adelante a raíz de eso, ¿verdad? Pues lo que necesita la comunidad. Tú como empresario, ¿cómo ves la situación para Cajeme económicamente?